continuar en este su programa Miradas de Fe. Pues como les decía al principio, hoy estamos hablando ya del último tema, el tema 41, y es caminar en la verdad. Y uno de los puntos que nos trae ahora mismo este tema es el no dar falso testimonio. Y yo creo que la persona que va apegada a la verdad y caminando en la verdad, pues tiene que aprender a hablar con la verdad, ¿verdad? Valga la redundancia. Y también a ese pedir perdón que muchas veces se nos hace tan difícil en la vida, Padre. Claro que sí. Recordábamos, Jackie y Evelyn, que la mentira, lo primero que provoca en el ser humano es utilizar máscaras para intentar aparentar lo que no somos. Y que estas máscaras luego traen como consecuencia el fraude, una vida ficticia, sí, ¿verdad? No real, que nos lleva, como tú lo señalabas, Evelyn, a perder nuestra propia identidad, a no saber lo que realmente somos. Y con relación a esto, hay dos mandamientos de la ley de Dios que hablan sobre la verdad y evitar la mentira. El octavo mandamiento que nos invita a no dar falso testimonio contra nuestro prójimo, que a veces hay personas que no mienten sobre sí mismos, pero mienten sobre otros. Así es. A veces tú dices, esas bueno, esas calumnias, Padre. Claro, que tanto daño hacen, ¿verdad? Cuando tú dices algo que no es real. Exactamente, opinas algo de alguien que no es real, pues eso lacera, lastima, destruye la vida del otro. Así es. Pero también hay otro mandamiento que ustedes lo conocen muy bien, que nos invita a no mentir. O sea, no solamente no dar el octavo, falso que habla testimonio, de no dar falso testimonio contra el otro, sino también este mandamiento que nos dice no mentirás. O sea, bajo ningún concepto. Aunque sea piadosa la mentira, Padre. Aunque sea bueno, para mí no hay mentira piadosa. Eso le iba a decir, es como Padre, que eres mentira, no, pero tú sabes que mucha gente es una mentirita piadosa. No entiendo, no creo que haya mentira piadosa, porque ahí se va tejiendo las cosas, Padre, y se hace una mentira bien grande. Claro. No, y además muchas mentiritas pequeñas ya se convierte en un adicto, ya le es fácil a la persona y es como una dosis de droga que te va metiendo poco a poco. Y la misma persona, Padre, llega a creerse su propia mentira. Claro. Eso es una adicción. Y una mentira repetida varias veces se convierte en una verdad, lamentablemente. Exactamente, claro que sí. No, y en esto de la piedad, ¿por qué no hay mentiras piadosas? Porque toda mentira siempre duele cuando se descubre. Cuando se descubre. Evelyn me puede decir algo que ella entienda que no es muy relevante. Pero me dice, padre, mire, estoy de camino allá a la parroquia o a su casa y estoy a una esquina. Y de repente, si yo me entero que está a cuatro esquinas, pues ya eso se ve, Padre. ¿Cómo se le debe decir? Sí, ya padre, yo estoy llegando. Estoy llegando y está ya casi en la casa aún todavía. Sí, no, todavía está Evelyn allá maquillándose y dice, no, estoy llegando. Entonces, por eso la mentira no es piadosa, porque una mentira siempre, cuando se descubre, lastima. Crea un sentimiento negativo en la persona a la cual se le ha mentido. De aquí que sea tan importante no solo no mentir, no solo evitar mentir, sino que la palabra de Dios o el Señor es mucho más exigente cuando nos habla de la verdad. Y es que el que está en la verdad también está llamado a perdonar las mentiras de los demás. O sea, que no solamente es que tú no mientas al otro, sino que tú seas capaz también de saber perdonar cuando alguien te ofende. Porque justamente, ¿en qué consiste la verdad? En estar con Dios, que Dios es la verdad absoluta. Claro. Entonces, cuando tú estás con Dios, tú no solo no mientes al otro, sino que cuando es el otro quien te miente a ti, pues tú eres capaz de perdonarle. Obviamente, haciéndole saber el malestar que te causó, ¿verdad? Lo mal que te hizo sentir, exhortándole a no volverlo a hacer, pero al mismo tiempo estimulándole para que no lo haga. Exactamente, y haciéndole saber, mira, yo hiciste te perdono. Mal. Perdonar con sencillez, mal. Padre, porque ¿sí? también a veces hay perdón, que yo perdono, pero no olvido. No olvida, pero con coraje, porque sí, yo pienso que perdonar es recordar sin dolor. Eso para mí es perdonar.
Pero hay personas que perdonan y siguen en el mismo tema, recordando esa situación. Entonces, claro, no es perdón. No hay perdón. No es perdón de corazón. Además, que el que perdona es el que se va descargando de esa situación. Es que perdonar es sanar. De ese dolor. Tú sanas. El que perdona, fíjate, sana. Que cuando tú te confiesas, tú liberas carga. Tú te sientes como que entregaste una carga que tenía. Y así mismo es cuando tú perdonas a alguien. Tú te sientes ya, uff. Y lo mal que tú te sientes si tú tienes algo con alguien y que todavía no ha cuajado esa comunicación, sí, y ese perdón. Qué mal. El mismo Señor como que te va hablando, hey, uh-huh, habla, perdona. No, y que muchas veces es difícil, padre. Como usted dice, nos mienten a nosotras. Yo estoy segura de que tú me estás hablando una mentira, pero sin embargo yo tengo que perdonarte a ti. Entonces, muchas veces eso sucede. Yo sé que tú me hablaste mentira, eso me afectó bastante, no lo vuelvo a hacer. Entonces, ¿qué sería si yo te perdoné? Yo no te tengo que volver a recordar lo mismo, porque de nada ha servido, entonces de nada sirve. Claro que sí, claro que sí. Y algo muy importante también que tenemos que tomar en cuenta cuando de la verdad se trata, es que la verdad no admite la hipocresía. A veces hay personas que, hablando precisamente de la máscara, ¿verdad?, que dicen, no, yo siempre digo la verdad y estoy en la verdad, pero tienen tanta hipocresía por dentro que desvirtúan esa verdad, porque se te presentan como personas muy auténticas, pero en realidad lo que están experimentando o sintiendo por dentro es algo totalmente distinto. Muy distinto. Yo vengo y me sonrío muy bien con ustedes, pero por dentro tengo la mía guardadita. Exactamente, ahí. Diciendo, si yo pudiera desaparecer a estas dos mujeres de aquí. Porque, padre, mire, usted, es cierto eso que usted está diciendo. Pero, padre, lo que es el caminar en la verdad es también que el mismo Espíritu Santo te va mostrando cuando una cosa no está bien. Eso que usted acaba de decir, sí, es verdad. Me ha pasado con otras personas que tú sientes esa energía, esa carga de que verdad, en verdad no ha cambiado, sigue igual. Sigue igual. Ese perdón no ha sido sanado. Indiscutiblemente, claro. Y de hecho te lo expresan, te dicen, no, tranquilo, ya yo te perdoné, no ha pasado nada. Pero con su coquillita por dentro. Exactamente, pero por dentro, pues la hipocresía. Y por eso es tan importante, la verdad siempre tiene que estar acompañada de la sencillez. Cuando tú eres orgulloso, pues la verdad se aparta de ti, porque muchas veces el orgullo no te permite a ti perdonar cuando alguien, por ejemplo, te ha faltado, no te permite ser auténtico y no te permite abrirte libremente a los demás. Y algo muy importante, antes de irnos a la pausa, que debemos nosotros tomar en consideración, es que la verdad es algo fundamental para la sana convivencia. Eso. Si, por ejemplo, nosotros tres fundamentamos nuestra relación en la mentira, en algún momento nuestra relación se rompe. Si en una familia el esposo le miente a la esposa, la esposa al esposo, y los hijos a sus padres y los padres a sus hijos, en algún momento llega la ruptura de la sana convivencia en una familia. O sea, en todo grupo humano, para que se pueda dar una sana relación, siempre debe estar esta fundamentada en la verdad. En la verdad. Cuando uno miente, ya sea por quedar bien, ya sea por aparentar lo que no es, pues al final lo que va haciendo es destruyendo esa relación que tiene con los demás, ya sea con tu compañero de trabajo, con tus amigos o con tu propia familia. Hay que ser auténtico, hay que, exacto, decir la verdad, como dice ya, que hay que decirlo, decir la verdad, ser auténtico, suavecito, porque a veces no se puede ser tan sincero, porque a veces tanta sinceridad lo que hace que lacera el corazón de los demás. Pero sí podemos ser sinceros, ¿por qué no? Claro que sí, además que uno mismo es que se va lacerando, se va haciendo daño, como dice el padre, al fin y al cabo todo se va a descubrir. Yo recuerdo una vez, padre, que una joven que vivía por un sector no, ¿qué te digo? Un sector, un barrio. Y ella siempre negaba dónde vivía. Ella vivía parte atrás, ella le daba vergüenza. Y recuerdo que una vez le hicieron pasar una vergüenza porque ella tuvo problema con la persona que vivía en la parte de adelante. Y cuando preguntaron por ella, la persona se llenó de tanto odio que la forma que como le dijo que no vivía ahí fue lo peor.
Y entonces a mí me dio como mucha pena. Y eso es ser auténtico. Tú tienes que ser auténtico desde que nace. Desde que nace. Reconocerte a ti mismo, lo que tú eres y lo que el Señor va a hacer en ti. Pero para eso tiene que estar primero, como dice el Padre, viviendo en la verdad. Señores, nos debemos a un corte comercial. Así es que retornamos de inmediato. Y vamos a seguir viviendo la verdad. ¿Verdad que sí?